Gente de la Tierra nació en 2018 del deseo y la necesidad de contar parte de la compleja historia de mi país, Chile, a través del lenguaje musical. Esta obra se centra principalmente en la música y cosmovisión del pueblo mapuche. Nosotros, los mestizos y occidentales, definiríamos a los mapuche como un pueblo indígena de Chile. Agregaría también pueblo que sobrevivió a la brutal colonización española y que luchan hasta el día de hoy por defender la tierra en que nacieron. Por otro lado, creo que no hay nada que pueda definir mejor lo que ellos son que su propio nombre. Mapuche significa gente de la tierra, que finalmente se convierte en el título de esta obra. Según la cosmovisión mapuche, el cielo, Wenumapu o tierra de arriba, es un espacio sagrado e invisible donde habitan la familia divina, los espíritus del bien, seres protectores y los espíritus de los antepasados.
El primer conflicto es la religión. La Diablada representa esa genial respuesta del pueblo al dominio de la Iglesia. En honor a la Virgen María, se realizan bailes que provienen de la cultura tradicional del norte de Chile. El agua es vida, y el agua que fluye tiene un número infinito de ritmos y sonidos. Thank you.
Und wieder einmal wiederholt sich die Geschichte in Chile. Dieses Mal im Süden Chiles seit 2001 bis zum heutigen Tag. Das Volk der Mapuche kämpft darum, das Land zu verteidigen, in dem sie geboren wurden. Sie verteidigen es vor Geschäftsleuten, vor Energiekonzernen, vor der Regierung und vor dem Kapitalismus. Doch die Mächtigen haben es erneut getan. Und mit furchtbaren Morden, Angst und Schrecke verbreitet. Dabei sind bisher 6 Männer und eine Frau gestorben. Und das alles im stolzen Namen unserer Demokratie. Als je zuvor. Und eines Tages werden sich Chilenen und Mapuches gemeinsam erheben und Gerechtigkeit fordern. La canción Trafia Peumán, en la cual la belleza de la tierra es cantada, pero con profunda tristeza ante la destrucción de la naturaleza.
Thank you.